This meeting is being recorded. Aquí siga recto. Aquí siga recto. Sí, más para acá. Y esto porque está más corto la tita del cremó. Ah, porque los señores se equivocaron y la pusieron al revés. Ajá. Yo voy, ya voy a comprar otro. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Un gusto de verlo. Buenas noches a todos los que ya están por aquí. Ya veo aquí conectada buenas. Blanca. Buenas noches, Blanca. Leticia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí está Melvin. Ya, Edwin. Buenas noches. Buenas noches, Melvin. Flor de María, ahí está también. Lilian, Elizabeth. Cristina, Teresa, José Daniel, Vanessa también ya está por ahí. Edwin, también veo que ahí está ya. Excelente. Bien. Faltan algunos ahí de conectarse, esperemos que no se tarden mucho. Vamos a comenzar en honor a la puntualidad, ya que la hora se hace corta, ¿verdad? En esta parte de la teoría, ¿cómo van con los laboratorios? Ahora en la mañana nos estaban preguntando ahí en la empresa si ya les habíamos comunicado de cuántos laboratorios se tienen que hacer por semana. Entonces, ahora yo les comentaba que ya ayer habíamos platicado de esto, para los que no pudieron estar presentes el día de ayer, nada más como un feedback. Ayer estábamos viendo la plataforma y hay, en teoría, hay como cuatro, déjenme ver, aquí los tengo anotados. Hay cuatro laboratorios en la primera sección, que es de esta semana. Básicamente, en esta sección sí vamos a salir completos porque eran de lunes a jueves, estaba programado y por el tema que hubo de las lluvias el lunes, suspendieron y estamos reponiendo, digamos, este día. Entonces, estamos terminando la sección número uno este día, ¿verdad? Entonces, en teoría, deberíamos de estar completos. Hoy vamos a terminar con la fase del inbound marketing. Deberíamos de estar en teoría completos ya para mañana más tardar con los laboratorios. Hay tres laboratorios en esa sección para que por favor en cuanto tengan una disponibilidad de tiempo puedan trabajarlo, ¿verdad? Recuerden
que la plataforma, la conexión también la verifica. Buenas noches, Lorena, bienvenida. No sé cuántas horas le dijeron, más o menos, yo nada, de lo que contempla el diplomado, además de las 16 teóricas. Además de las 16 horas acá en videoconferencia, ¿les habían comentado algo de la conexión en la plataforma? No, ¿hola? No nos han comentado. No les han dicho, solo les dijeron que tenían que trabajar la plataforma. Sí. Ah, sí. Ok, excelente. No me oye, dice Edwin, los demás sí me oyen. Sí, se escucha. Ok, Edwin, los demás sí me escuchan. Verifique ahí, está en el celular o en la compu, tal vez alguna ahí, algún botoncillo. Sí, se escucha. Ok, gracias. Tal vez por ahí, Edwin, en algún botón de su compu o de su teléfono le ha apretado algo ahí para que no me escuche. Verifique, vamos a ver. Acá le voy a decir yo a ellos, a él, si me oyen. Y a sus compañeros. Vamos a ver si a ustedes sí los escucha. Bien. Entonces, hablábamos ayer, sección número 1 comprende 3 laboratorios, sección número 2, que es la otra semana, comprende 3 laboratorios, sección 3, otros 3 laboratorios. Dentro de esas, por ahí hay una evaluación intermedia, sección número 4, 3 laboratorios y el examen final. Ahora, la otra semana, como decíamos, solo van a haber 3 sesiones, el lunes, el martes y el jueves. Entonces, en teoría, digamos que pueden avanzar igual con los laboratorios, pero estaríamos terminando el lunes 18 la sección número 2, a menos que me alcanzase el tiempo para hacerlo en 3 sesiones. El contenido, pues lo terminamos, ¿verdad? Bien, ya están ahí conectándose la mayoría, hoy sí vamos a comenzar. El día de ayer, para los que no estuvieron, estuvimos tocando los conceptos que hacían falta, de los claves que tienen que saber para la parte del inbound marketing. Este día vamos a finalizar con todos los conceptos que habíamos puesto acá en pantalla. Espero que ya puedan visualizarla. Me levantan la mano si ya pueden ver, por favor. Ok. Excelente. Bien. Bien. Ok, nos hemos quedado el día de ayer acá en el Buyer Persona y ahora vamos ya con el tráfico web. Yo les decía que les tenía por compartirles un enlace para que ustedes puedan hacer su Buyer Persona. Entonces, antes de pasar al tráfico web, que es este, les voy a mostrar, déjenme ver si puedo verlo por aquí. Ahorita les muestro. Quiero ver si puedo mostrarles el link. Permítanme. Por acá. Quiero ver dónde lo tengo. Permítame que no lo encuentro, por aquí lo había sacado aparte, creo que aquí está, ya lo hallé. Bien, les voy a compartir un enlace. Me dicen si pueden ingresar al enlace. Se lo voy a compartir acá en el chat. Si tienen ahí computadora, precisamente porque es más fácil hacerlo en computadora, verifiquen si pueden entrar a ese enlace de Hubstop, por favor, para ver si pueden ingresar. Me indican si pueden ingresar, si no les da ningún problema. Sí, se puede ingresar. Ok, excelente. Bien, entonces, acá lo estoy tratando de abrir yo porque lo tenía en otra pantallita. Antes que pasemos al tráfico, ahí esa prácticamente es para cuando, digamos, no tenemos una plantilla, ¿verdad? Para poder trabajar.
Acá, fíjense donde dice que es un buyer persona, acá usted puede darle más información y va a encontrar un poquito de amplitud en el tema, ¿verdad? Acá está el concepto que es un buyer persona, ayer lo estábamos viendo, es una representación semificticia, decíamos, de los clientes ideales, elaborada a partir de estudios de mercado y datos reales sobre los clientes existentes. ¿Qué debo de usar en los buyer persona? Pues proporcionan estructura, dice, y contexto a nuestra empresa. Esto hace que sea más fácil diseñar el contenido, asignar el tiempo y los recursos del equipo y lograr una alineación en toda la organización. Y aquí van a encontrar mucha información. Está súper amplio el contenido. ¿Cómo debemos usar los buyer persona? Si tenemos información sobre el cliente ideal, desafíos, objetivos, datos demográficos, etcétera, pues esos son los que tenemos que poner en la plantilla que vayamos a diseñar. Puede implementar una estrategia para atraer las mejores visitas, leads y clientes para nuestra empresa. Además, ¿cómo lo puedo crear un buyer persona, verdad? Entonces acá les dice que pueden descargar la guía, descarga un manual completo sobre creación de buyer persona, incluye información que les va a ayudar a llegar a los clientes, a investigar su buyer persona y mucho más. Acá la van a poder descargar, ¿verdad? Y van a poder ustedes ya tenerlo para su empresa, para la empresa a la que ustedes desean crear su cliente ideal. Y acá en esta otra parte, si puedo acá. Acá en la otra parte ya lo van a poder también crear. Aquí, en esta parte de aquí. Aquí, crear mi buyer persona. Le voy a dar entrar solo para que vean y a ustedes pueden hacer su práctica, ¿verdad? Primero le van a asignar el nombre al buyer persona. Después acá pueden ir seleccionando el avatar, ¿verdad? Para que hagan esto práctico, para que se diviertan un poquito. Cuando ya lo hacen, pues ya después le van dando acá en la flechita y ahí les va a ir pidiendo ciertos datos. Digamos que voy a crear ahorita el mío. Vamos a poner, vamos a ver a un avatar joven, vea. Un jovencito, este vaya. Este es hasta el ojo apacha, ya vieron, ¿verdad? Después le damos por acá, acá vea cuántos años tiene. Ay, no, lo vamos a dejar en 20 siempre, vaya, en los 25, por ahí, vea. Y así, aquí nosotros vamos creando nuestros clientes. Si yo me pusiera a hacerlo pensando en mis estudiantes, que son mis clientes, de los más frecuentes son los de la universidad y los del otro programa que tengo de INSAFOR, que anda entre los 18 y 29 años, por acá tendría yo que crear mi buyer persona, más o menos por acá, ¿verdad? Porque es hasta los 29, uno de los programas que más tengo alumnos, entonces lo tendría que dejar por ahí. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que alcanzo? Y ahí voy buscando, en este caso son bachilleres o universidad también y así. Y lo voy haciendo según lo que yo necesito de mi cliente, ¿verdad? Ya después, ¿cuál es la industria? Y ya voy viendo aquí más o menos en ventas, qué tamaño tiene la organización y ya voy. Ahí voy haciendo yo todos los datos que me va pidiendo, digamos, dejémoslo como por aquí. Y ahí va a depender lo que usted quiera ingresar, los datos, ¿verdad? Aquí le dice cuál es el puesto, cómo se miden los resultados, quién es superior. Y mientras usted va avanzando, ahí le va diciendo cuáles son sus metas y objetivos como empresa. Aquí estamos hablando de la empresa. ¿Cuáles son los mayores desafíos? Y ahí usted señala. Y si por aquí puede ir viendo todas las páginas, miren. Acá le dice qué herramientas usa o necesita hacer en su trabajo, cómo obtiene la información que necesita para hacer su trabajo, qué redes sociales usa. Cuando ya usted llena todo esto, ahí le sale ya entonces más o menos qué es lo que usted espera o cuál es su cliente ideal, ¿verdad? Ahí está para que ustedes lo puedan crear. El mío sale vacío porque no lo terminé, ¿verdad? Y ya ustedes pueden descargar la ficha, de hecho, para que les quede por ahí. Entonces, yo los invito a que esto pues lo hagan en algún momento que tengan libre, aplicándolo para su compañía, para ver ahí qué les aparece en el esquema, ¿verdad? Así que cuando tengan un chance, lo pueden hacer como práctica. Ahí les va a quedar ese enlace, ¿verdad? Para que puedan practicar, ¿verdad? Ya el lunes les voy a preguntar quiénes ya lo hicieron, así que háganlo, háganlo. Y ya cuando lo hagan, yo creo que al final genera como en la descarga, un PDF de la plantilla o si genera un link.
prueben haciéndolo. Yo lo voy a hacer el fin de semana para ver qué me sale. Y ahí les indico en el grupo para que lo puedan compartir con los compañeros en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque no hay forma que lo podamos subir a la plataforma, porque en la plataforma pues ya están asignados los talleres. Un PDF, dice Jaime, excelente, al correo, ¡ey, qué chivo! Compártalo si ya lo hizo, o solo estaba viendo ahí medio la prueba. Cuando ya lo... Es que este mismo ocupamos en la universidad también, Lick, que usted acaba de mandar. Ay, a mí me encanta, sí. A mí me gusta porque nos ayuda a ir perdiendo el miedo de crearlo, ¿verdad? Bueno, si tienen, cuando ya lo hagan, ahí lo pueden compartir el documento PDF en el grupo para ir viendo, ¿verdad? Cómo lo hicieron, ¿verdad? Bien, pasando entonces a la parte donde ya vamos a ver el tráfico web. Ya me paso para acá. Aquí ya hemos venido hablando en marketing digital, ¿verdad? Que aquí en esta parte del tráfico web básicamente son todos aquellos usuarios que visitan nuestro sitio, ¿verdad? O nuestra página. Entonces este viene siendo como el corazón de una marca en internet y pues sin él es muy imposible, es posible que nuestro público no logre conocernos, ¿verdad? Si no tenemos un sitio, porque estamos hablando propiamente del marketing digital y en este caso de algunos conceptos que no podemos obviar en la parte del limbo, ¿verdad? Entonces es muy posible que nuestro público no logre conocernos y como consecuencia no realicemos las ventas de nuestro producto o servicio como nos gustaría en cuanto a la parte digital o en línea se trata. Por ese motivo consideramos que el tráfico es importante como el principal recurso de visibilidad digital. Entonces llamamos de tráfico web a todo aquel alcance que tengamos con visitas y visualizaciones de un sitio web, página o blog. En otras palabras, se refiere al número de accesos que un contenido recibe en internet. El modo como las personas acceden y generan tráfico para un determinado sitio, este puede variar según lo que usted venda, según como usted tenga propiamente su sitio. Y la forma más tradicional y común conocida es mediante una búsqueda de información en motores como Google. Y aquí es donde entra la parte del SEO, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que esta parte pues es orgánica, es gratuita y es importante que tengamos como esas palabras claves para que nos encuentren rápido o por lo menos aparezcamos como en los primeros búsquedas del usuario. Ahora, si en un dado caso nos van buscando por medio de palabras, ¿vale? Por ejemplo, en esta página que les compartí del Weird Persona, este es un blog muy conocido, de hecho, de marketing. Entonces, usted pone una palabra clave de que tenga que ver relacionada con el marketing, cualquiera que sea, de una vez le va a tirar en los primeros motores de búsqueda en Google esta página que es muy, muy, digamos, tiene un SEO súper impresionante porque aparece siempre en los primeros motores de búsqueda, ¿verdad? Obviamente aquí creería yo que también está el SEM, ¿verdad? Que hay una parte pagada, ¿verdad? Porque es una marca muy fuerte, es un blog muy fuerte en la parte digamos, de los motores de búsqueda de Google, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos conciencia de por qué tenemos que contar con ese tipo de palabras clave, ¿verdad? Entonces, acá también podemos mencionar, digamos, que las páginas web pues representan también una base, digamos, o la base de una estrategia de marketing digital, ¿verdad? Estas son, digamos, quienes aseguran esa presencia digital de una empresa y siempre va a ser a través de los sitios, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos actualizados nuestro sitio web, nuestras páginas, nuestro blog, porque esto atrae leads y por supuesto tenemos que tener un contenido que sea de interés y que sea relevante para los usuarios que nos visitan, ¿verdad? Esto se construyen relaciones directas con el público y se dialoga también con los consumidores y también ayuda a cerrar ventas. Tener una buena página genera tráfico y eso va como desencadenando en otros factores y ahí se va haciendo una cadenita. Entonces, de ahí surge, digamos, la importancia de elaborar estas estrategias y acciones
que ayuden a las empresas a destacar en Internet. Esa llamada de acción que hemos dicho varias veces, llamar la atención del público y lograr el clic que garantice una visita, ¿verdad? Pero además de la visita, también tenemos que ir buscando, pues, la terminología, ¿verdad? El tema de llegar a cerrar y fidelizar, que hoy lo vamos a ver en la parte de las fases, en donde no es solo que entren y nos vean y después nos abandonen, ¿verdad? Sino que realmente sirva para cerrar un negocio, lo vamos a ir viendo en el tema de las fases. Otro concepto que es importante que manejemos en este diplomado es la captación de leads. Cuando hablamos de leads, es todo aquel usuario, ¿verdad?, de una página web que en un momento determinado nos va a facilitar sus datos en un formulario. Y eso es lo que tenemos que llegar a lograr. O sea, eso tiene que ser como nuestra meta, nuestro objetivo. No solo es el tráfico, sino lograr la captación de leads de manera que este lead, este usuario, pues de un momento dado, pues llene un formulario que nos permita que tengamos conocimiento de sus datos, por lo menos los principales, ¿verdad? El nombre completo, la edad, el correo electrónico, un número de contacto, ¿verdad? Que no quede ahí, sino que realmente logremos tener esa captación con datos, ¿verdad? Perdiendo así su condición de visita anónima y convirtiéndose en un contacto sobre el que vamos a poder hacer un seguimiento. Esto, recordemos, ¿verdad?, que estamos hablando de la parte digital. Imaginémonos que estuviéramos en la parte presencial. Obviamente, cuando yo me voy a una venta directa, es lo mismo que si yo me pongo a hablar con el cliente entra a la tienda y lo dejo que se vaya sin pedirle nada, es como que solo entró a la página web y se fue y me abandonó. Entonces, ¿qué es lo que busca un vendedor directo cuando entramos a una tienda? A ver, ¿qué busca un vendedor directo cuando entramos a una tienda? O cuando entramos a un restaurante, o cuando entramos a un almacén, o vamos a una aseguradora, o vamos a recibir un servicio a una farmacia o a un hotel. ¿Qué busca? Si usted entra al hotel, ¿qué es lo que espera el vendedor? ¿Que usted se quede hospedado o que solo entre a sacar la cotización? A ver, si lo ponemos en la parte presencial, Edwin, ya lo vi que quería abrir el micrófono, ábralo. Ajá. No, pues lo que uno espera, pues, que se lleve nuestro producto o consuma nuestro servicio, ¿verdad? No queremos que solo llegue a ver. Que solo llegue a ver, ¿verdad? Que es lo típico, ¿verdad? Que entran a la zapatería, se lo miden, si acaso, ¿verdad? Si no se lo miran, que no hay del estilo, del color que buscaban y se salen. Pero porque no hay un vendedor ahí astuto, ¿verdad? Que llegue y le diga, mire, un buen vendedor va a ver entrar a esa persona que quiere zapatos rojos y le va a terminar vendiendo negros y no hay rojos, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos. Leticia, cuéntenos, vamos a ver la opinión de Leticia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues mire, el cliente busca muchas cosas. Veas, más que todo satisfacción. Vea, satisfacción con el producto. No sé si le puedo comentar una experiencia. Igual esto serviría para nosotros que somos emprendedores. Por supuesto, cuéntela. Hace como 3 meses yo tuve la necesidad de mandar a limpiar mis muebles. Vea, coticé en varios lugares y el que me parecía mejor, vea, ese elegí. Quedamos que me lo iban a venir a limpiar y todo, precios y todo. Vea, vinieron, me los limpiaron. Antes que continúe, ¿cómo hizo el proceso de compra? ¿Por internet? Por internet. Ok, continúe. Ajá, por internet. Entonces, hicieron la limpieza. Una de las cosas que sí yo, y por eso le digo que como nosotros como emprendedores, tendríamos que estar bien enfocados, súper enfocados, licenciada, es en el seguimiento. Es que es necesario porque me hicieron la limpieza con la chica que estuve en contacto. En ningún momento me preguntó si me había gustado,
En ningún momento me dijo que había garantía. Los que me dijeron que había garantía eran los que vinieron aquí. No me preguntó si me había gustado la limpieza, que de hecho no me gustó. Me ensuciaron todas las paredes, porque lo hicieron adentro de la casa, se ensuciaron las paredes. Entonces, el seguimiento sí es bastante necesario. Vea, entonces, siento que esto aplica bastante como para nosotros los emprendedores. ¿Ya? Correcto. De hecho, vamos a ver ahora, ya vamos a llegar a esa lámina donde vamos a ver el proceso de la compra. Usted básicamente, Leticia, llegó al post-compra, que es el que normalmente los usuarios viven de manera o negativa, puede ser negativa o puede ser positiva, porque justamente están esperando el postventa, es decir, que el vendedor en ese momento debería de hacer un cruce con el comprador y estar en la misma etapa al mismo tiempo. O sea, si bien es cierto el proceso de compra tiene 5 etapas y el proceso de venta tiene 6, llega un momento de ambos procesos que hay un cruce de comprador-vendedor, y en este caso, que aunque el servicio haya sido adquirido de manera online, siempre, y es lo que estamos hablando, ¿verdad? La importancia de la parte del inbound marketing, ¿verdad? Porque no es solo hacer el sales y ya, ¿verdad? Entonces, sino realmente tener esa conexión después, y ahí es donde entran lo de las fases de inbound. Hay 4 fases que son como las tradicionales, y hay 3 fases que son como las nuevas, digamos ahora, las más actualizadas, que ya las vamos a estudiar. Pero si en ese momento que dice Lorena, ella estaba en un momento de su fase del postcompra, que ya estaba, nadie le dio seguimiento, nadie le preguntó si el señor llegó a la hora, si le dejaron bien limpio todo, si le había parecido el servicio, si estaba conforme, o sea, pero cuando le vendieron, me imagino que ahí estaban encima, Leticia. Exacto, ¿verdad? Exacto. Ajá, entonces ahí es donde viene. Ya vamos a muy, muy buena anécdota, ya vamos a ver esa parte. Imagínense entonces, eso es lo que pasa con el tema de la captación de leads. Aquí ya habían logrado que cerraran el negocio, fíjense, ya no solo entró al sitio, sino que compró, cerró, o sea, hubo un cierre ahí de negocio porque recibió a las personas en su casa, Lorena, pero no hubo, o sea, ahí totalmente perdimos la condición anónima porque compramos el servicio, o sea, hubo un contacto directo. Lo mismo es cuando es presencial, o sea, yo no puedo, es lo que yo les decía ayer, o sea, a mí me parece inconcebible que entre un cliente a una tienda y se vaya sin nada. O sea, más si entran solos, o sea, si solitos han entrado, pues si tanto que cuesta que lleguen y que entren solitos, no importa si solo andan viendo, si andan cotizando, lo que sea, para eso está usted, para eso está el vendedor ahí, para que ese cliente, si llegó a cotizar, se vaya con algo. Ya, si no, entonces mejor contrata un vigilante, pues, que cuide la tienda, pues, y ahí si quien te quiere comprar y que me llame y llego a venderle, ¿verdad? Si no, le voy a hacer la labor, si voy a esperar a que él me la pregunte, entonces mejor contrato a alguien que me cuide el changarro, como dicen, ¿verdad? Entonces, así es lo mismo cuando entran a la página. Si yo tengo un buen contenido y entonces genero un contenido de interés que tenga tráfico, lo que tengo que lograr es captar a leads, ¿verdad? Que este cliente, además de que entró, no me abandone los carritos ahí, sino que realice por lo menos la labor de llenarme un formulario para que este entre a mi base, y ahí hay otro trabajo ya de por medio, ¿verdad? Después viene la parte de entonces, ¿qué tipo de tráfico web hay? Ahí es donde tenemos que conocer que hay orgánico, que hay el de pago, el de referencia, el social, el mail y otros canales, ¿verdad? Entonces, en esta parte, ya nosotros, a ver acá, tenemos que saber lo que estábamos hablando de la parte del orgánico, ¿verdad? El orgánico normalmente es el que no lleva como un pago definido, y de ahí el de pago, pues obviamente habla de que va pagado. El referencia es como el referencial, digamos, esta parte. Aquí quiero ver si puedo compartirles acá una información que tenía. Permítanme. Ya no ven la pantalla. No, ya no la vemos. No, ¿verdad?
está, aquí está. Permítanme, aquí vamos. Estamos en esta lámina, ¿verdad? Entonces les decía, en esta parte del orgánico, normalmente este, digamos que lo conocemos, o más bien conocemos esta parte como orgánico a todos estos accesos, digamos que están logrados en un contenido sin la necesidad de que haya un dinero invertido, o sea, que haya un pago en anuncios o en campaña. Es decir, que este sucede de manera natural mediante una búsqueda en Google a través de un link en el contenido de un sitio web. Este, por ejemplo, ¿verdad? El método más conocido en la parte orgánica es esta el marketing de contenido. Por ejemplo, cuando usted entra a estos blogs que yo le digo de mercadeo, ahí está un texto y dentro de ese texto hay un link que le abre más información de lo que usted está buscando, de un significado de una palabra que tal vez usted no conoce, y ahí le va abriendo otros enlaces, más contenido, y entonces usted va entrando más a la página de esta marca, digámoslo así. Entonces, una vez que se crea contenidos que van optimizados para los motores de búsqueda, en este caso el SEO, las páginas web vienen y aparecen en los resultados de los buscadores según la intención de búsqueda de los usuarios. Después está la parte del pago, ¿verdad? Este, como su palabra lo dice, ¿verdad?, es comprar el tráfico web. Este tipo de tráfico se da con la inversión en anuncios en plataformas como Google Ads, Facebook Ads, que también las vimos en marketing digital. Entonces, ¿por qué alguien pagaría por tráfico si este puede lograrse de forma gratuita? Pues miren, es bastante simple. Mientras el tráfico orgánico requiere conocimiento para producir contenidos relevantes y optimizados, quiere decir que tenemos que tener las palabras claves, o sea, pensar como esa persona que nos va a andar buscando para que realmente sea eficaz no pagar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser súper relevante y optimizado para que sea funcional. Pero ya cuando hablamos de un tráfico de pago, ya invertimos para que el público llegue hasta nuestra página web sin rebuscarnos con tantas palabras, ¿verdad? Y no lo contrario. Entonces podríamos poner como ejemplos palabras claves, ya cuando las campañas son, digamos, pagadas, el enfoque en palabras claves relevantes para nuestro negocio, digamos, lo hacen a través de links, pero de patrocinadores, digamos, patrocinados. El enfoque en público segmentado, como publicaciones ya patrocinadas en Facebook, en Instagram, en YouTube. De repente podría ser un banner en otro sitio web en donde esté publicitándose mi marca, pero porque estoy pagando, ¿verdad? Ya cuando hablamos de la parte directa, en este tipo de tráfico, quien se lleva, digamos, como el mérito son las estrategias de branding del negocio, ¿verdad? Entonces, el tráfico directo sucede cuando alguien escribe en el sitio web por su cuenta en el navegador sin clics en ninguna otra fuente. Entonces, estos usuarios normalmente ya conocen la marca, el proyecto y el negocio gracias a una publicidad que vieron en un branding o en otro tipo de plataforma. De ahí está la parte del referencial. En este tráfico de referencia traducido, ¿verdad? Este se escribe referral, pero es la palabra es en español referencial. Entonces, en esta parte ya estamos hablando de que las empresas ya funcionan como una especie de, digamos, indicación, y ya resulta como bastante importante, no solo para atraer nuevos usuarios, sino también para demostrarle a los buscadores que nuestra página web sí es relevante, ¿verdad? Y de ahí, pues, está el otro, que es el social. Ya en este tráfico social ya proviene de las redes sociales, y este, pues, ocurre ya con los links en páginas que ya son compartidas en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, entre otras plataformas de interacción. Y acá también el email, ¿verdad? Este creo que lo vimos la vez pasada en email marketing, también es importante, aunque no influye como en la autoridad de los buscadores, son una excelente fuente de tráfico con récord de clics en la gran mayoría de los casos, pero acá sí tenemos que lograr que el cliente abra el correo y lo lea, ¿verdad? Entonces, de forma resumida, esto sucede porque el usuario no solo ya conoce la marca, sino que también confía en mi negocio lo suficiente para de repente suscribirse
y poder recibir pues un correo electrónico o una notificación en mi correo electrónico, ¿verdad? Y ya cuando hablamos de otros canales, pues ya aquí mencionamos ya otras fuentes relevantes para la generación de tráfico web, pero es importante que siempre tengamos como contenido que realmente sea de interés para nuestro cliente, ¿verdad? Entonces ya eso podrían ser como algunos tipos de tráfico que vamos a conocer, ¿verdad? O a encontrar. De ahí lo que mencionábamos con Lorena, ¿verdad? El tema del proceso de la compra. Aquí son las fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para resolverla. En esta parte es bien importante que sepamos que el que la vive es el comprador. Esta fase la vive el comprador, el reconocimiento de un problema, la información, que es buscar la información en las diferentes empresas que vendan lo que necesito, la evaluación de las alternativas que he investigado, la etapa 4, que es la compra, donde yo ya tomo la decisión, y el postcompra, que es la quinta, que es el comportamiento del consumidor después que compró, después que ya probó el producto o el servicio. Poniendo el ejemplo que decía Lorena, Lorena necesitaba y reconoció su necesidad de mandar a limpiar sus muebles. Empezó, me imagino, Lorena, ahí usted me indica que verificó en varias empresas que se dedican a esto, o se fue a la primera. No, verifiqué como 5. Leticia, perdón, como 5 verificó. Ah. Ok, y después que ya tuvo toda esa búsqueda de información, ¿qué fue lo que usted evaluó para decidirse por la que se decidió? Pues fíjese que me fui por la información que me dieron. ¿A quién me atendió primero? ¿Quién fue más rápido? ¿Quién fue más rápido? ¿Quién me dio la información? ¿Qué me iban a dar? Todo lo que me iban a ofrecer. Y en cuánto tiempo, todo, en cuánto tiempo me lo hacían y así. ¿Y el precio? El precio también. Ok, y en algunas de las consultas que usted hizo en la parte ya cuando se decide a comprar, cuando está evaluando, me imagino que por ejemplo, yo me acuerdo que en la pandemia yo andaba queriendo hacer eso, de limpiarlo, y yo me acuerdo que una de las preguntas que yo hice fue que si cuánta gente iba a venir a hacerlo. Exacto. ¿Verdad? ¿Cuánta gente iba a entrar a mi casa? Iba a entrar a mi casa, exacto. Ajá, correcto. Imagínese todo lo que uno tiene que tomar en cuenta cuando esté evaluando adquirir un servicio. Yo me recuerdo que no puedo estar sola tampoco. Claro, que no tengo que mover muchas cosas por si son ladrones y todo y eso. Que miren, que uno no puede estar solo, que si la gente viene identificada, qué tipo de máquinas iban a ingresar a la casa, si usan energía, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo hasta pregunté que si me lo podían hacer en la cochera, porque no quería que entraran a la casa, fíjense. Ajá, ajá. Porque yo tengo una niña. Por eso pregunté. Y yo no quería. Y también me recuerdo que dije que era fundamental que vinieran con sus tapabocas, ¿verdad? Y que aquí los íbamos a desinfectar, que si no, yo no los dejaba entrar. Yo tenía en ese momento la bombita del amonio cuaternario, porque estábamos casi que apenas abriendo en el 2020, allá por noviembre. Y me recuerdo que sí, yo dije, si no se dejan echar el amonio en la ropa y no los dejo entrar. Entonces, todas esas cosas uno las evalúa, ¿verdad, Leticia? Sí, todo eso. Cuando usted ya toma la decisión de compra y todo, le llegan a hacer el servicio, ¿qué pasó después? ¿No le gustó? ¿Qué es lo que le...? ¿Inmediato cómo se lo dejaron? Para que nos cuente cómo fue ya. Para empezar, fíjense, licenciada, de que no fue como me lo habían ofrecido. Porque me lo ofrecieron, me ofrecieron 2 paquetes. El paquete de secado completo y el paquete de secado medio, digamos. O sea que le quedaron mojados, ¿no? Me quedaron mojados. Y yo pedí el paquete de secado completo. Me quedaron mojados. Y fue ahí donde me dijo el chico, tienen garantía. Vea. Uh-huh. Entonces, igual, vea, mi error fue no exigir la garantía, pero ya me había quedado molesta.
Entonces mejor ya una incomodidad ahí. Ya dije yo, mejor voy a buscar otro para la próxima. De ahí ya no lo vuelvo a buscar a él. Y eso, fíjese que eso es lo que sucede ya cuando llegamos a la etapa número 5, el post-compra, porque ya no estamos a gusto, ya no, algo no nos gustó, nos sentimos engañados, nos dicen una cosa y hacen otra, y ya cuando nos da hasta pereza reclamar es porque es un cliente perdido. Es un cliente perdido, el postcompra ha sido negativo, nadie le dio seguimiento, no hubo un vendedor que se preocupara porque este cliente se fidelizara y se quedara. Entonces nos quedamos en la captación, ¿verdad? Ya vamos a ver las fases. Nos quedamos en la captación del cliente, logramos hacer el negocio, pero no lo deleitamos. Y como no lo deleitamos, mucho menos va a haber una fidelización. Entonces, ahí es donde viene el tema del proceso de la venta. Fíjense que este proceso, digamos que son los pasos que una empresa realiza. Desde aquí, ¿este quién lo vive? El vendedor, ¿verdad? Entonces, en esos son los pasos que vive una empresa o que una empresa realiza desde el momento que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la transacción se finaliza o se lleva a cabo. Es decir, hasta que se consigue una venta efectiva del producto o del servicio de la compañía. Fíjense que normalmente aquí hay 7 pasitos en la imagen. Yo normalmente la explico en 6 pasos, pero aquí yo viendo esta imagen vi que hay una que se puede derivar en una sola. Por ejemplo, la primera es la parte de la prospección, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a prospectar a mi cliente? Aquí, ¿cómo lo hago yo? Ah, bueno, presencial, pues yo sé, le tengo que hacer llamada, busco, pido referidos y bla, bla. Pero en internet, ¿cómo lo hago en internet? Y ahí es donde viene el tema de tener una buena página, de tener buen contenido, de tener buenas redes sociales, de tener un community manager que se dedique solo a eso, a estar pendiente de las redes. Pero ¿qué pasa con las empresas? Que quieren que el mismo gerente de mercadeo vea las redes sociales y a veces que el mismo esté haciendo los artes, que el mismo esté haciendo los diseños, que el mismo esté subiendo el contenido, que el mismo esté generando el contenido. Entonces, por quererle poner, hacer todo, no hace nada. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. Entonces, aquí viene el tema, entonces, prospectamos al cliente y aquí viene entonces en el prospecto, analizo yo sus necesidades. Cuando yo ya lo conozco, cuando ya lo investigué, ya sé lo que este cliente necesita, pero ¿cómo voy a saber cómo prospectar? Ah, porque como ya hice mi buyer persona, ya más o menos tengo mi cliente ideal, entonces ya sé cómo, por dónde empezar a buscar, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tengo todo ese análisis, paso a otra etapa y ahí es donde viene. Este es el análisis de las necesidades, es como en la misma prospección, una sola, digamos, un solo paso, y viene el otro paso que es el primer contacto, esa aproximación o preaproximación con el cliente, que yo ya logré interactuar, por lo menos por medio de un chat, ya me contestó el correo, algo, ¿verdad? Entonces ahí ya busco. Después viene que ya lo logré, que ya logré este primer contacto, entonces ya busco poder hacerle una presentación o demostración de mi producto o servicio con más amplitud. Ya no solo lo que está viendo en internet, sino ya centralizarme, personalizar el contacto para que ya yo me vaya directo a lo que el cliente ya me expresó que necesita. Ahí mismo yo me voy a dar cuenta qué barreras me va a poner mi cliente y entra la segunda etapa, entra la otra etapa que es el manejo de objeciones. Ojo, antes de que empecemos el proceso de la venta, yo siempre le recomiendo a mis estudiantes que van directo que estudian directamente ventas. Yo les digo, lo primero que usted tiene que hacer en su negocio, en su emprendimiento o en su empresa en la que trabaja, en el área de venta, es enlistar todas esas posibles objeciones que el cliente pone, tanto en la parte presencial de la venta como en una venta online. Todas esas barreras, y fíjense que en online lo tenemos de más trabajo, porque en el online, aparte de las objeciones que le pueden poner al servicio y al producto, hay objeciones que el tiempo, que mire que no sé usar el sitio, que no es amigable la plataforma para comprar, hay otras barreras ahí, ¿verdad? Que hay que trabajar. Entonces, primero enlistar todas esas objeciones que sí son del producto o de la empresa,
para que yo tenga una respuesta a esa objeción. Eso es importantísimo. Y ya después, en el momento que ya voy conociendo cómo es la funcionalidad de mi cliente en línea, entonces ver cuáles son las objeciones que ponen los de clientes en línea, que están todas las de productos que siempre las van a poner, ¿verdad? Esas ya las tenemos ganadas por añadidura y están todas las que le pueden poner por ser venta online. Pero aún así no se rehusan y quieren comprar en línea. Ok, está bien. Entonces tenemos que educar al cliente, es de educarlo. Y así como nos educamos para poder recibir clases en línea, así el cliente se puede ir educando para comprar en línea. ¿Por qué no? Pues no todo, nadie hacía esto de las videoconferencias. Estas plataformas ya existían, pero no las usábamos. Las empezamos a usar a obligación cuando vino la pandemia. Y todos, como vimos que era una necesidad, la hemos aprendido a usar, pues, a la fuerza, pero aprendimos, traveseando, pero aprendimos, y a corto plazo. Entonces, el cliente también hubo un momento que necesitó comprar en línea porque todo estaba cerrado. Entonces, ¿por qué vamos a retroceder? ¿Por qué si ya dimos un gran paso del 2020 para acá? Hay que continuar. Después viene ya la otra parte en donde todo esto ya viene. Acuérdense que las objeciones, el manejo de las objeciones es como una oportunidad para que reforcemos con nuestros clientes cualquier cosa que no haya quedado clara, ¿verdad? Cualquier información adicional que no le quedó clara o algo que yo no escuché bien y por eso no se lo expliqué, eso me ayuda a reforzar, me da esa oportunidad. No lo tenemos que ver como un problema, sino como una oportunidad. Cuando ya vemos esto como una oportunidad y reforzamos, ahí es donde buscamos el cierre. Y ojo que yo recomiendo que el cierre se busque del saludo, pues, pero hay que buscarlo en el saludo, en el intermedio, y al final la tuvo, o sea, la fuerza hay que buscarlo. Y ya después del cierre, que fue en el caso de Leticia, que lograron hacer el negocio, aquí es donde viene el seguimiento. Y este cruce es donde tengo que darle seguimiento a mi cliente, no importa que haya sido una venta online, con mucha más razón, tengo que hacer una llamada telefónica y no quedarme solo con lo virtual, porque eso daña también las relaciones. Tiene que haber una mezcla, hay un momento en la vida del negocio que tiene que personalizarlo, no lo puede dejar, ah, como es un cliente en línea, me vale si vuelve a conectarse, si me vuelve a comprar. No podemos, porque este cliente se queda con un mal sabor y este cliente, lejos de ser un cliente promotor, va a ser un cliente detractor, y los detractores son súper peligrosos porque esos se van bravos y además hablan mal de uno, ¿ya? Entonces, el seguimiento es en el momento, este seguimiento, el post-compra del cliente es un momento de análisis, es un momento de reflexión del cliente, en donde el cliente se siente y dice, ¿para qué le compré a esa empresa? ¿Para qué adquirí ese servicio? Mejor me hubiera ido, y como Leticia evaluó 5, empieza con el arrepentimiento. Eso es lo peor que el vendedor puede esperarse. Esperar a que el cliente reflexione y piense. No podemos dejar que el cliente piense tanto. Leticia, tiene la palabra. Otra cosa también, licenciada, la capacitación que se le da a los empleados. Porque si los empleados, vaya, puede ser la mejor empresa, ¿vea? Pero si mis empleados no son buenos, si mis empleados no tratan bien al cliente. Y no hacen el informe de la inconformidad. No hacen el informe, ¿vea? Entonces, es que depende de bastantes cosas, pero yo siento que eso es lo más importante, seguimiento y empleados. Correcto. Porque los empleados que vinieron a hacer aquí, vinieron a platicar entre ellos, ¿me entiendes? Entonces, no me dijeron, mire, le vamos a quitar esto, le vamos a decir esto, le vamos a, si quiere, después le dejamos limpio todo y así, vea. Ajá. O sea, no me, solo entraron y empezaron, vaya, ¿dónde está aquí? Vaya, vaya, y empezaron a sacar todo y todo, y empezaron a hacer todo. Ya, no me dijeron cómo lo van a limpiar, no me dijeron que sí van a ocupar, sí. Pero hasta ahí. Ya hasta ahí. Cualquier cosa se comunica con nuestro. Vea, ¿me entiendes? Se empezaron a platicar ellos entre ellos. Sí. Y como le digo, o sea, los empleados sí también tienen que dar una buena referencia de la empresa. Claro, son la imagen. Porque vaya, en ese caso, yo como empresaria no puedo estar con el cliente, no puedo estar con el vendedor, con el empleado.
Correcto. Entonces, no sé cuáles fueron las, no sé cuáles fueron las cosas que percibió el cliente, en el caso yo como empresa. Ajá, sí, sí. Entonces me quedaría yo ahí esperando quizás hasta cuando venga mi vendedor y me diga cómo fue. Entonces, el vendedor me va a decir bonitas cosas que cómo fue. Pero mi y cliente, es que ese es el tema que se pasa en la bolita, el que hace de servicio y el que vendió. Ajá. Otra cosa, en un restaurante igual, pues, vea, hay tanta capacitación que se le da a un mesero, a un gerente, todo, y si el mesero va a tratar mal al cliente, ¿me entiendes? Yo como empresa no puedo estar ahí viendo cómo va a tratar. Sí, pues, sí, pero sí, ¿cómo lo va a tratar? ¿Qué cosas le va a decir? Hasta que quizás se empiecen a estar dando duro, me voy a dar cuenta si le ha dicho algo mal. Correcto. El entrenamiento en estos casos es vital, ¿verdad? Para todas las fuerzas. Las fuerzas que tienen que ver con la atención al cliente es vital. Vendedores o personas que están directamente con la atención al cliente deben de ser capacitados de manera constante. Teresa, creo que quería darnos una opinión. Gracias, Leticia. Bueno. La escuchamos. Buenas noches. No, solamente se me levantó por accidente. Ok, no se preocupe. Disculpe. Bien, retomando entonces, esta parte del seguimiento en el proceso de la venta es importantísimo porque es lo que nos conduce a la fidelización del cliente, de si este cliente va a seguir o no va a seguir siendo cliente de la empresa. Y en el cruce que va con el proceso de la compra, esta es la oportunidad del cliente de poder reforzar cómo se está sintiendo el cliente con el servicio, ¿verdad? Porque el problema, lo que les digo, es dejar que el cliente reflexione y piense y entra en una etapa de arrepentimiento que puede ser un error garrafal para nuestro negocio, ¿verdad? Como fue el caso de Leticia, que como la dejaron ahí a la deriva, a ella se puso a analizar, se puso a pensar y se terminó arrepintiendo del servicio que adquirió con esta empresa. Y como nadie le llamó ni para pedirle una disculpa ni para saber cómo se sentía, yo les aseguro, porque no hay nada más poderoso que el postventa, yo les aseguro que si alguien le llama y ofrece que le vayan a ir a hacer una cortesía por los problemas que se le habían ocasionado o algo, yo les aseguro que si bien es cierto en el momento estaba el mal sabor, al tener a la persona de nuevo haciéndole el servicio y reparando el daño, a uno se le olvida. A uno se le olvida. Es como el típico cliente enojado, ¿verdad? Que entra a una empresa, atención al cliente en un banco, pero entra bravo, ¿verdad? Por un mal servicio, se desquita con la asesora que lo atendió de casualidad, pero esta asesora le sale bien buena onda, bien dulcita, hasta pena le da después porque entraron enojados gritándole a medio mundo y Raimundo. ¿Por qué? Porque como no hay nada mejor que la buena atención para bajarle la moral a un cliente enojado, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, caemos en ese error, ¿verdad? En ese error de dejar perder a nuestros clientes, ¿verdad? Cierto, dice Jonadar, excelente. Bien, seguimos para ir finalizando porque ya estamos contra el tiempo. El lead nurturing, este es como la nutrición del lead, ¿verdad? Es una técnica del marketing automatizada y orientada a la educación o maduración de oportunidades de negocio y fidelización de clientes actuales para alcanzar un objetivo definido y consistente, normalmente en la compra de un producto o servicio, y en el caso de clientes actuales, potenciar el cross-selling y el upselling. Fíjense que yo les tengo un video sobre eso, pero déjenme ver cuánto dura, porque si dura mucho, mejor se los comparto al grupo, y lo ven pues cuando ya estemos fuera de la sesión, ¿verdad? Para no perder los minutos que nos restan. Quiero ver si lo tengo por aquí. Dura 2:13. Entonces creo que sí, para que conozcan un poquito la diferencia en el cross-selling y el upselling, se lo voy a compartir en el WhatsApp y lo miran en un tiempo que tengan ahí disponible para no detenernos en esta parte. De ahí está la inbondización, ¿verdad? La inbondización se trata de un conjunto de técnicas de marketing combinadas, inspiradas en el inbound marketing, que dan resultados a corto plazo o inmediatos. En esta parte de la inbondización, por ejemplo, también podría definirse como el grupo de herramientas o técnicas de marketing
combinada siempre o inspirada siempre en la parte del inbound marketing. Esta es como una rama, digamos, del marketing que tiene una finalidad, ¿verdad? Que es utilizar de la mejor manera los activos de un negocio para que podamos atraer de una manera, digamos, no tan invasiva, no tan intrusiva, digamos, a nuestros potenciales clientes. Esto con el objetivo de obtener, por supuesto, resultados inmediatos o a corto o a medio plazo. O sea, la inbondización es bien útil y es efectiva. Si se hace bien, cumple, digamos, con su principal propósito, ¿verdad? Obtener un enorme volumen de tráfico para una empresa. Y digamos que no siempre puede aplicarse, ya que se deben de cumplir como ciertos requisitos o al menos uno de ellos, ¿verdad? Entonces, el primero es que la empresa haya como arrancado antes de hacer inbondización, la empresa debe de haber arrancado antes una campaña, digamos, publicitaria ya en el ámbito digital, ¿verdad? No importa el tipo ni la plataforma, puede ser Facebook, Instagram, puede ser Twitter, puede ser Google Ads, puede ser YouTube. La clave está en que se tengan acciones publicitarias ya activadas, ya que se puedan inbundizar y que den resultados en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Por otro lado, no es recomendable si se empieza de cero, ¿verdad? Porque en este caso, digamos que no habría nada que se pueda inbundizar, aunque sí se podría plantear una estrategia de inbound marketing como forma de captar clientes. Porque se trata, digamos, de un método con metas más a medio o largo plazo, digámoslo así. Entonces, la inbondización nace como una manera de optimizar ese inbound marketing, por decirlo de alguna manera, para conseguir antes los objetivos planteados. Por lo tanto, si ya contamos con un tráfico orgánico importante, podemos entonces proceder a inbundizarlo, ¿verdad? Entonces, en relación a lo mencionado, hay que resaltar que la inbundización no es ningún proceso aparte, sino que este viene formando parte de las acciones que ya se están llevando a cabo con el proyecto que tengamos para mejorarlas y así lograr, pues, mayores resultados, ¿verdad? Otra cosa que es importante saber, ¿para qué sirve la inbundización? En este caso es una técnica, digamos, perfecta para las empresas que en un momento determinado quieren conseguir un objetivo específico en un periodo corto de tiempo y de esta manera pues se logra crecer de otra forma, digamos, un poquito más rápida. Eso está aquí en la lámina, ya les voy a ir compartiendo también las presentaciones. Servirá también para generar más tráfico web, pero también para asegurarnos de que la persona que ha entrado acabe convirtiéndose en cliente y que no se generen estas pérdidas de clientes, que no haya deserciones. Es decir, que es útil para no desperdiciar ninguna posibilidad de compra. Eso es importante, no desperdiciar ninguna posibilidad de compra, ¿verdad? No solo supone una mejora del beneficio, sino también porque se puede emplear para llamar nuevamente la atención del usuario que ha entrado, sobre todo cuando se da la ocasión de que decide cancelar la adquisición de nuestro producto ya en el último instante. Entonces, ¿qué pasa cuando el cliente ya está en línea haciendo la compra, pero de repente dice, ay, no, mejor ya no, o le cayó una llamada, o le habló a alguien, y en ese momento ya no, y dice, no, mejor voy a seguir después, y en el último instante ya no quiere el producto? Entonces, una de las ventajas que tiene la inbondización es que se puede usar en canales bien diferentes y tales como, por ejemplo, un correo, una página web, una red social, etcétera, la flexibilidad y la adaptabilidad en dos de sus características primordiales. Por ejemplo, digamos un ejemplo de inbondización. Imaginémonos que ahorita estamos teniendo al cliente ahí en la página y que nos va a comprar ese producto y estamos haciendo el e-commerce y todo el rollo y vemos que el usuario ha estado a punto de comprar un producto, pero finalmente cuando está en el proceso de pago, decide cancelarlo y salirse de la página. Entonces, si eso no sucede una vez, no pasa nada. Pero si se da el caso de más ocasiones, entonces estamos teniendo pérdidas importantes de clientes y de ventas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una buena idea sería colocar un pop-up, que es una ventana
que salta a la mitad de la página de repente. Entonces, ¿qué está haciendo este pop-up? ¿Esta ventana qué hace? Señala una promoción, una oferta, cuando la persona ya va a abandonar el portal. Entonces, ya le llama la atención que le salió una pantallita emergente ahí y que dice, ¿verdad? Ahí, 80%, un 50%, un 2x1, algo que llame otra vez a la acción. Entonces, en esa situación puede haber dos desenlaces. Puede pasar que el visitante decida darle de nuevo a la X y cerrar esa ventana para salirse, o que se quede y siga investigando en los descuentos que le estamos proponiendo. Entonces, en realidad viene siendo una estrategia que está orientada a aumentar el ratio de una conversión ahí. Entonces, otra idea puede ser como aprovechar, ¿verdad?, también la base de datos que tenemos para realizar una campaña de email marketing en la que recordemos a los clientes el catálogo de productos de que disponemos, ¿verdad? Porque ya es como la inmovilización, es como ese recurso para no perder clientes, ¿verdad? Miren, nunca me alcanza el tiempo para poderle, yo quisiera darle 2 horas para poder avanzar en algo, pero no me alcanza nunca el tiempo. Los temas son tan extensos que me quedo ahí corta de tiempo, pero podemos le voy a ir compartiendo algunas de las, digamos, pantallitas de las presentaciones para que ustedes las puedan ir, pues sí, reforzando en la lectura, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Aquí estaba lo de la inbundización, para qué sirve y el concepto. Esta parte también está bien resumido en la plataforma, pero creo que con las presentaciones puedo ayudarles a ampliar un poquito esta parte teórica. También acá, bueno, hoy básicamente teníamos que lograr abordar las 4 fases del inbound marketing. Acá está, déjenme ver, aquí tengo esta presentación para ver si les puedo mostrar un poquito. Tal vez en el fin de semana tienen un chance de leer alguito. Acá ya les muestro, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a salir. Un minuto. Solo les quiero enseñar algo. Y les voy a compartir el video que les dije del upselling para que lo puedan ver. Pues ni Jaime, ¿por qué ha estado tan callado ahora? Escuchándole. Vale, que me conteste. Ya ve, me hace falta que opine. Miren, por aquí, quiero ver, que no sé por qué no puedo abrir esta cosa. Déjenme ver, espérenme. Las fases del inbound marketing ya las hemos tocado, pero no las hemos ampliado, solo pasamos así como un brochazo cuando vimos esto el primer día. Y yo sé que en marketing digital las vimos a grosso modo, pero para más o menos que se recuerden un poquito, lo vamos a ver el lunes. Las 4 fases, pero como yo sé que algunos van a trabajar sus evaluaciones, las 4 fases del inbound marketing clásicas son las que estaríamos tocando el día lunes: atraer, convertir, cerrar, fidelizar, ¿verdad? Cada una de ellas trae pues su explicación, ¿verdad? En cuanto a cerrar, es lo mismo en la parte de vender y fidelizar, es la 4ta etapa. Y de ahí están pues las modernas, ¿verdad? Las 3 fases modernas del inbound marketing según el Flywheel, y ahí vamos a ver el antes, cuando era el funnel, y el ahora, que es el Flywheel, y también les tengo la explicación de esto, ¿verdad? Para que ustedes conozcan cómo es el ciclo ahora con estas nuevas. Fíjense que era corta, pero ya ven, miren, me hizo falta tiempo, me hizo falta minutos ahí. Entonces, esta es la que estaríamos trabajando el día lunes. Vamos a tratar de sacarla en la primera media hora para que la siguiente media hora estemos ya empezando las estrategias de marketing de contenidos, ¿verdad? Así que si pueden ahí leer un poquito de la fase, pues sería bienvenido. Así participan un poquito ahí en la clase de lunes, ¿verdad? Por aquí la presentación, sí, cómo no, yo se las comparto, Lorena, al WhatsApp, se las puedo compartir al grupo para que las tengan ahí como material, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, porfa, trabajen los laboratorios para que no se les vayan acumulando. Ya les voy a compartir las presentaciones para que busquen ahí información si les sirven en los laboratorios, pero también hay bastante material teórico que les puede ayudar en la plataforma, ¿verdad? Edwin, levantó la manito. Sí, solo una consulta. Sería bien. Para este viernes solo la sección 1, ¿verdad? Sí, la sección 1, Edwin.
Gracias. Correcto. ¿Alguna otra consulta, duda? Bien, entonces nada más para finalizar, pues nos vemos el lunes, siempre a la misma hora. Recuerden que el martes vamos a tener clases. Miren, yo voy a estar fuera del país, pero entiendo que es una hora antes allá. O sea, que aquí, allá van a ser las 7 de la noche y aquí las 8. Pero me voy a asegurar antes ahí con alguno del grupo. Vamos a sincronizar relojes. Ahí le escribo, Jaime, para que sincronicemos y que me pueda conectar a tiempo en el hotel que voy a estar para poderles dar la clase. Voy. Y lo vaya, mismo. Pero nos trae un recuerdo. Ay, sí, estamos bien emocionados con mi gorda que la vamos a llevar a Disney. Entonces ahí les cuento, ahí les mando fotos. Pero vamos a ir hasta el miércoles, por eso es que el miércoles no voy a poder acompañarles, me van a hacer falta, pero no quería andar con el tiempo medido, no quería ahí comprometerme y no llegar a tiempo a la conexión. Y realmente pues cuando aprobaron la fecha yo ya tenía esto programado, ¿no? Porque créanme que no me hubiera comprometido pues ni con una ni con otra de haber sabido, pero bueno, vamos a tratar la manera de sacarlo justo en el mes que corresponde para que no nos atrasemos. Oigan, el martes le escribo, oye Jaimito, para que sincronicemos los relojes, entiendo que solo es una hora de diferencia, yo no tengo compromisos esos días, solo el miércoles estoy con compromiso así de que es de todo el día, ¿verdad? Entonces, vale, está bien. Ahí les escribo, ya les voy a compartir ahí las presentaciones y recordarles que el miércoles 13 no hay clases, ¿verdad? Y el viernes pues tampoco porque ya estaba estipulado que es de lunes a jueves, ¿verdad? Las reposiciones se harán al final para que podamos sacar las 16 sesiones. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche, descansen, feliz fin de semana, nos vemos el lunes, se me cuidan mucho. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Bonita noche y bonito fin de semana. Gracias. Igual, Jonathan. Feliz noche. Thank you.